sección que está muy padre. Sí. Todo lo referente al cine. Al cine. ¿Cuáles son los nuevos estrenos? ¿Cuáles películas no ha visto y tiene que ir a ver? Mi querido Harry, lo Titanic. Tiene. Oye, Harry, lo... platícanos tantito de eso. Lo más recomendado del cine, pero que la gente opine, aparte porque no tiene nombre todavía la sección, que la gente comente allá a través del hashtag sonandorecio, @telerritmo TV, ¿cómo le pondrían de nombre a la sección? ¿Qué les parece? Me parece perfecto. Ah. Le vamos a buscar, vamos a verla. Vamos a verla. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Jonathan Escamilla y te voy a presentar lo mejor de el cine. Las recomendaciones son: como parte de un recorrido cinematográfico sin precedentes de 10 años de creación y expansión del universo cinematográfico de Marvel, Avengers Infinity War trae a la pantalla la mayor pelea de todos los tiempos. Los Vengadores y sus superhéroes aliados deberán de estar dispuestos a sacrificarlo todo para derrotar al poderoso Thanos antes de que él destruya el universo. Let's talk about this plan of yours. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Wow. The end is near. Tenemos a Rampage. Davis es un experto en primates y un hombre que se mantiene a distancia de la gente. Tiene un vínculo entrañable con Josh, un gorila de espalda plateada extraordinariamente inteligente, quien ha cuidado desde que nació. Cuando un experimento genético se sale de control, provoca que Josh mute de ser un simio gentil a una criatura furiosa de proporciones monstruosas. Como recomendación tenemos tuya, mía, te la apuesto. México y Estados Unidos se enfrentan en el último partido de eliminatoria para el Mundial de Fútbol 2018. Mariano Cárdenas empeña todo lo que tiene, su tiempo y su relación con su mujer con tal de estar presente en el partido, pues está convencido que su presencia en el estadio es lo único que garantiza el triunfo. Todo está listo para el gran día, pero los planes cambian cuando Mariano se entera de la muerte de su tío, con quien había hecho una gran apuesta sobre el partido. Mariano se debate entre estar en el funeral o acompañar a la selección. Gracias a la decisión que toma, pierde su trabajo, a su mujer, su hogar, pero su corazón seguirá lleno ya que México clasifica al Mundial. No pensé que la muerte de Pedro le fuera a dar tan duro a Mariano. Y nos encontramos aquí, donde vieron por primera vez a la fiera Sanabria patear. Yo quiero un hijo, lo sabe. Yo quiero un hijo. Esto fue todo de mi parte. Aquí abajito están apareciendo mis redes sociales y por supuesto también las redes sociales de Telerritmo para que tú nos comentes cuál fue la película que te gustó más. Volvemos al estudio. Muchas gracias, amigos. ¿Se lució o no se lució, Katy? Claro. Muchas y la gracias. Voz se te escuchaba muy padre. Bien. En serio, oye, la voz seductora. Sí. Y aparte te cortas el cabello y te ves guapo. Me lo corté y también me lo pinté. ¿Te lo pintaste? Sí, o pero... sea, con una pero cremita. ¿Cómo? Sí, con una cremita. Mira. Grisáceo. Oye, pues... No son canas. Oigan, ahí va a estar Harry trayéndonos cada semana o cada 15 días que lo no, más nuevo. Cada semana les voy a traer una lo más recomendado del cine para que todos estén al pendiente. Oye, ¿pero qué te parece mejor cada 2 días? Cada 2 días, pues como me diga la producción. Sí, sí. Cada dos días, diario, ¿no? Mejor diario. No. Sí, todos claro, los días. Tal, sí, no hay todos tantas los películas días. Tan diario. No te creas. Como no. Me digan ustedes, yo lo hago. No. Eso. Ay, eso. Muy oye, bien. Pero ¿qué te parece si vamos con Corma?